Saludos amables televidentes de este su canal 35 Sport Vision. Ya está en el aire su resumen de noticias semanal Triángulo Informativo. Como siempre, un resumen de las noticias nacionales e internacionales ocurridas durante toda la semana. Y por qué no, ya en la parte final del espacio, pues la interacción con ustedes que son los responsables de que este programa cada día siga aumentando el rating. Es norma y costumbre en este espacio, antes de dar inicio, ponerlo en manos de nuestro Dios para que Él tome el control de las vidas de ustedes y de las vidas de nosotros. Señor, te damos gracias porque nos permite una vez más llegar a todos los hogares de los dominicanos que en este preciso momento están en sintonía con nosotros. Señor, te pedimos por los enfermos para que le des salud a todas aquellas personas que están en los hospitales, en las clínicas, en los hogares con enfermedades terminales, Señor, dale resistencia para que puedan soportarlo. También te pedimos por los pobres de este país, por los niños que andan mendigando en la calle, que andan oliendo cemento, como es el caso de un niño que vi en esta semana, antes de ayer fue, que me dio mucha pena. Eran como las, no, fue el miércoles, como las 11 de la noche, tirado en la acera de una compraventa ahí en la carretera Mella, durmiendo. Quise grabarlo por el celular, como lo intenté del vehículo. Pero señores, así andan nuestros niños. Y nadie, ninguna autoridad se preocupa por llevarlo a un hogar de paso, por buscar su familia, como estaba ese niño. Para mí es un sueño profundo, con la limpiabota al lado. Un niño como de 11 años, parecía ciudadano haitiano, y durmiendo, oye, a plena luz de la calle, cayéndole el sereno. Entonces nosotros le pedimos porque las autoridades se preocupen, porque esos niños de la calle pues se han llevado a un albergue. Por los enfermos mentales, oye, cuántas enfermos mentales en la calle deambulando, desnudo, en la avenida Las Américas, en la avenida 27 de Febrero, en la zona colonial. En fin, te pedimos por todos nuestros dominicanos, te pedimos para que le abra la mente a nuestro presidente, disminuya la pobreza y la criminalidad. En fin, Señor Jesús, toma el control. Y usted, cuando tenga problemas, levante su mano y entréguesela al Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas noticias? Vamos a comenzar saludando a un grupo de televidentes que no se pierden el programa, especialmente a Ricardo Diroché, al agrimensor Rafael Rosó, al señor Juan Ney Soto y a su hijo Carlos Soto, dos televidentes que siempre están fijos ahí, no se pierden el espacio. ¿Quién más? Ah, ok, lo repetimos y lo van a poner ahora. También saludo a una gran persona que conversé esta tarde por teléfono, un televidente que no se pierde el programa, al ingeniero Severo Sterling Guerrero, ingeniero de vuelo. Así que muchas gracias, ingeniero, me donó dos nuevos testamentos, me va a donar más para regalarlo a cualquier televidente que quiera en su tiempo ocio. Yo siempre lo he dicho que hay que sacar tiempo para leer la Biblia, leer libros que enriquezcan los conocimientos y lo acerquen a usted más a Dios. Así que esos dos nuevos testamentos, en la parte interactiva, cualquier televidente puede llamar y se lo podemos dejar aquí en el canal. Gracias al ingeniero Severo Sterling Guerrero por esa donación. Me dijo que también iba a donar unos cuantos libros más para que los demos aquí a los televidentes. El que no lee está condenado, óigame bien, a vivir todo el tiempo en el ostracismo, a vivir todo el tiempo atrás. O sea, se queda en el pasado. Si usted no lee, no avanza. Por eso insisto siempre en la lectura en este espacio. También quiero enviar el saludo a la señorita Giselle Puntiel, que no se pierde el espacio, una gran amiga de nosotros, sobrina de mi amigo Domingo Fernández y muy amiga del licenciado Eduard Morel de la Rosa, uno de nuestros asistentes. Así que para Giselle Puntiel, muchas salutaciones. Y felicitar a mi hijastro, Jean Jorge Quiñones López, quien mañana cumple 15 años. Así que, Jean Jorge, te di las felicitaciones ahorita de manera personal. Lo que te solto es a que continúes siendo un joven aplicado con tus estudios como va, porque tú vas a llegar muy lejos. Que Dios te colme de mucha salud
y de bendiciones, Jean Jorge Quiñones López. Reiterar los saludos para el agrimensor Rosó, el señor Juan Ney Soto y su hijo Carlos Soto, fiel televidente de este triángulo informativo. No sabía que tantas personas en la calle, en los tribunales, en el supermercado, en las plazas comerciales donde vamos, y si nosotros vemos su programa y lo felicitamos. Gracias por confiar en nosotros y por escuchar los comentarios que hacemos y las noticias que pasamos para tratarlo de mantenerlo a ustedes, amables televidentes, actualizados. Mire, me llamó esta tarde, antes de venir para el programa, otro televidente que no se pierde el espacio, y me dijo que por favor haga un llamado al ministro de Obras Públicas, el ingeniero Gonzalo Castillo, de que los obreros que trabajan en la brigada, que fueron creadas brigadas de emergencia por el presidente Danilo Medina, para trabajar en la reparación de las calles y limpieza de las calles del Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo, esos obreros desde abril no cobran. Entonces, oye, estamos en noviembre, ¿no? ¿Verdad? 7 meses que no cobran. Entonces, yo creo que o no lo sabe el ministro, y si lo sabe, pues, ¿qué pasará? Porque una persona que trabaje para comer, que trabaje para hacer su compra, para pagar los estudios a sus hijos, para llevar medicina a su casa, no puede esperar 7 meses sin cobrar. Que me lo dijo un supervisor, no voy a decir su nombre para que no lo vayan a cancelar, pero me dijo, doctor, diga algo, yo soy supervisor de brigada y tenemos, desde abril no nos pagan. Y yo tengo una brigada de 50 hombres en la calle, tapando hoyos, poniendo asfalto, limpiando, y no nos pagan. Entonces, ministro Gonzalo Castillo, páguenle sus 7 meses y denle su doble sueldo ahora que le van a dar 5, para que esa gente pase su Navidad feliz y contento. Además, están en la calle todos los días cogiendo sol, tratando de que hermosear las calles y avenidas de este país. Así que ahí está el llamado al ministro Gonzalo Castillo. La brigada de emergencia que fueron creadas por el presidente Danilo Medina no cobran desde abril. Señores, vamos a entrar en materia de inmediato. Las personas que deseen obtener un visado ya no van a tener que ir a la avenida República de Colombia. El embajador James Brewster inauguró ayer un nuevo centro de solicitud de visa en Galería 360. En tempranas horas de la mañana, decenas de ciudadanos acudieron al centro de atención de visas para aprovechar las facilidades de esta nueva sección consular. Algunos entrevistados dicen esperar que el proceso sea más eficiente. Pero ahora se espera mejor servicio, más rapidez, principalmente. Bueno, yo espero mejor calidad que le den al servicio. Me imagino que es una opción interesante toda vez que tendremos que perder menos tiempo haciendo las filas en condiciones de sol y de lluvia. Según el embajador de los Estados Unidos, quien dejó oficialmente inaugurada la oficina consular, esta unidad permitirá hacer mucho más fácil el proceso de solicitud de visa que realizan anualmente miles de dominicanos, además de que será más económico. Estos ahorrarán más dinero en los servicios fotográficos, en las citas, entregas y en el apoyo de servicio al cliente que anteriormente costaban entre $25 y $50 más. Mientras que encargados de manejo de operación explicaron cómo funcionará este lugar. Luego entonces de que ellos pasan los procesos de validación, van a tomar un token o un ticket en la máquina y van a estar acá en la sala de espera esperando que salga el número de ellos en la pantalla. Entonces ellos acá van a esperar lo que son sus turnos para tomar las 10 huellas digitales y sus fotografías digitales. Este centro de atención de visas estará abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 12 a 4. Hasta los domingos. Felicidades, señor embajador, por esa decisión. Porque yo entiendo que es humillante la vergüenza que pasan muchos dominicanos, profesionales, trabajadores, estudiantes que van a la República de Colombia y tienen que hacer a veces filas en el sol. Qué bueno que se tomó esa medida en beneficio de todos los dominicanos que quieren tener un visado y quieren conocer a los Estados Unidos, muchos de paseo, otros buscando mejor suerte. En horas buenas, señor embajador, la inauguración
de ese centro de visado. Solamente falta, y ojalá algún funcionario del consulado americano esté escuchando este programa, la habilitación de parqueos en ese consulado. Señor, es un abuso. 200 toletes. No importa que tú dure 10 minutos, no importa que tú dure una hora, 200 toletes hay que pagar a unas personas que se la están buscando. Dominicanos que tienen un solar al frente, tienen un solar cerca y han puesto su parqueo. Yo lo digo porque estuve la semana pasada y tuve que dar 200 pesos allá, por menos de una hora. Entonces no hay donde parquearse. Entonces, habiendo tanto terreno al frente, ahí en frente al consulado en la República de Colombia, porque hagan una permuta o el consulado que lo compre, que mucho dinero entra ahí, son 7.140 un pin. Dígame bien, Por suerte que ya quitaron otros impuestos que había que pagar para usted poder accesar a llenar su información. Felicidades. Lo que yo creo que ahora esa plaza, la Galería 360, no va a dar, porque ahí es que está la ferretería americana, hay muchísimos centros comerciales, hay un cine también de todo, pero es mejor ahí que coger ese solazo allá. Allá usted solamente va a tener que ir y el gringo ya va a ver todos sus papeles. Así que felicidades. Señores, miren, la delincuencia sigue haciendo de la suya, no solamente en la ciudad de Santo Domingo, en el distrito, sino en la frontera. Vamos a ver qué está pasando entre la frontera dominico-haitiana y Haití. El auge de la delincuencia desatada durante los últimos meses en la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití guarda relación con la poca inversión de ambos gobiernos en la parte divisoria de la isla, donde la gente tiene que hacer malabares para sobrevivir. Así lo consideró el alcalde del municipio Comendador de la provincia, Elías Piña, quien dijo además que el problema de la delincuencia en la frontera no se resuelve de la noche a la mañana, alegando que se hace necesario crear una real convivencia entre los dominicanos y haitianos que viven en la zona fronteriza. Creo que el caso de los haitianos lo tenemos ahí nosotros de la frontera. Hemos nacido, estamos viviendo y vamos a morir y vamos a tener un problema ahí en nuestra frontera. Entonces, como tal, yo creo que debemos haber una convivencia con los haitianos. El Ejecutivo Municipal destacó además que el gobierno dominicano debe aportar lo mejor de sí para que los haitianos sean ayudados en su propio territorio. Bueno, señores, me pasan una de último minuto. Oigan esto, señores. La Junta Central Electoral acaba de informar su presidente, tendrá que tomar 200 millones de pesos del fondo de jubilaciones, o sea, de los descuentos que le hacen a los empleados de la Junta para su pensión, cuando tengan que pensionarlo, para poder pagar el doble sueldo, la regalía pascual. Ustedes están escuchando. 200 millones de pesos de los empleados que aportan a la AFP. Ojalá el presidente de la Junta, Roberto Rosario, no tenga que tocar, porque esos fondos son privados, de esos empleados que tienen 20, 30, 25 años, lo que sea, y que pueda llegar a un acuerdo con el gobierno o tomar un préstamo, porque la Junta vive recibiendo recursos. No hay un organismo estatal que reciba más impuestos que la Junta Central Electoral. Ahí hasta la mirada se paga. Claro, y también ellos le dan a los partidos políticos. Entonces, no, distinguido amigo Roberto Rosario, deje esos 200 millones ahí, tranquilo, que eso no es suyo. Esos son de los empleados a quienes se le descuentan todos los meses. Miren, una cosa que está preocupando a la ministra de Salud Pública es las estadísticas que vamos a ver a continuación. Señores, oigan esto, 2.000 ingresos hospitalario por accidente de tránsito. Vamos a ver la información. Y a casi todos le amputan una de las extremidades. Vamos a ver. Según explica el director ejecutivo de rehabilitación, el país ocupa el segundo lugar en el mundo en accidentes de tránsito. Los accidentes de motores traen a los programas de rehabilitación de todo el territorio nacional el 12% de los pacientes que nosotros recibimos. Los accidentes son también el principal causante de las amputaciones que se realizan en rehabilitación.
La mayoría de los países reciben su más alto porcentaje de pacientes para amputación por asuntos relacionados con diabetes y trastornos vasculares. Sin embargo, aquí, donde prolifera un medio de transporte tan popular como la motocicleta, se ha variado el porcentaje y la mayoría de los porcentajes de los pacientes amputados que nosotros recibimos aquí, sobre todo de miembros inferiores, vienen asociados a accidentes de tránsito. La asociación anunció el primer concurso de fotografía Retrata un momento temerario, con el que premiarán fotografías digitales y en dispositivos móviles con montos desde 30,000 hasta 80,000 pesos y con el que buscan crear conciencia sobre las consecuencias de los accidentes de tránsito. El segundo país en América Latina, oigan las estadísticas, ¿eh? Y ustedes ven, se enteraron esta semana los resultados que provocaron el accidente donde perdió la vida un pelotero que iba brillando en Grandes Ligas, Oscar Tavera, era que llamaba. Señores, 287 cc de alcohol tenía en su cuerpo. Nada más faltaban 3 casi para 300, que es lo máximo. Y es un mensaje para que nuestra juventud, que estudia, que lo filman, que quieren llegar, entienda que no se pueden llevar el mundo por delante y que si usted coge un volante, usted no puede tomar alcohol. Da pena. Ese muchacho que era el futuro de esa familia, que se matara de esa manera, él y su acompañante, porque nada más se habla de Oscar, de ella no se habla, del apellido Alvelo, de esa muchacha, por conducir embriagado. Entonces, miren las estadísticas. Que esto sirva como un mensaje para ahora, en el mes de diciembre, que la gente cree que hay que acabarse con todo el romo y con toda la cerveza. No ingieran tanto alcohol. Y si usted se toma una cerveza, o un vino, o un pote de ron, hágalo en su casa y no coja el guía. Se lo pido, por favor. Señores, miren, en Cotuí se produjo un paro de 24 horas en reclamos de muchas demandas que exige ese pueblo. Momentos de tensión se vivieron esta mañana al iniciar desde las 6 el proceso huelgario en que se produjeron enfrentamientos a tiros entre los manifestantes y agentes de la policía, resultando heridos de perdigones algunas personas que se encontraban en sus viviendas, mientras que 8 jóvenes fueron apresados por la entidad del orden siendo puestos en libertad al caer la tarde. Con determinación exigen la renuncia del alcalde municipal Rafael Molina Lluveres y la vicealcaldesa, indicando que son funcionarios incompetentes y corruptos que no han realizado obra alguna a favor de Cotuí. Son más de 300 millones de pesos que ellos debieron invertirlo en construcción y no han hecho ni siquiera una letrina. Pero además, el dinero que recibieron por la empresa minera Barrigol tampoco han hecho nada. Porque el síndico no recoge ni siquiera la basura. Ha tirado la basura a las calles. Nosotros nos vamos a tirar a la calle porque no podemos tener una villa en Loma Linda y él disfrutando su cuarto en casino. Ese es un ladrón. Indicaron que es urgente la reubicación de las familias que residen en los alrededores de las minas de la Barrigol, por las enfermedades que el cianuro, el níquel, les han causado a muchos, llevándolos hasta la muerte. Entre sus otras demandas se encuentran la construcción de un acueducto múltiple, el asfaltado de sus carreteras y caminos vecinales, así como un campus donde pueda ser levantado un recinto de la UAS. Las organizaciones sociales, populares y comunitarias anunciaron para el próximo domingo a las 9 de la mañana en el Liceo Francisco Enríquez y Carvajal la realización de una asamblea en la cual decidirán las acciones a tomar en caso de no recibir respuesta por parte de las autoridades. Bueno, Rafael Molina Lluveres, que se ponga los pantalones en Cotuí. De acuerdo a los manifestantes, que deje de seguir jugando en casino, porque parece que Cotuí no está recibiendo nada de los beneficios que le da la Barrigol a ese ayuntamiento. Señores, miren, el día de ayer, el juez de atención permanente de la provincia de Santo Domingo, pues dictó prisión preventiva contra una banda que quería poner en circulación millones de dólares falsos ahora en Navidad y de pesos dominicanos. Óigame bien, de la nueva denominación que ya el Banco Central puso recientemente,
a caminar en las calles. Veamos. El magistrado Bernardo Coplín García dispuso que José Antonio Brito, de 41 años, Orlando de Jesús Brito, de 56, y Jesse Medrano Pérez, de 39, pasarán la coerción en la cárcel de La Victoria. Los imputados alegaron que no tienen nada que ver con los $100,000 y 2 millones de pesos falsos que les ocupó la policía y que alegadamente serían puestos a circular en Navidad. Por sospecha. Ellos lo que quieren es llenar requisitos. Llenar sus requisitos y decir que están trabajando. Hay dos de los imputados que lo detuvieron fuera de ese lugar. Hay una investigación que no es determinante, ya que no son tan contundentes esos elementos diputados. En la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo también se le dictó 3 meses de prisión en la cárcel de La Victoria a 2 supuestos comerciantes que fueron apresados en el Aeropuerto Internacional de las Américas con más de $390,000. Los abogados de Rafael Vázquez y Ramón Alcántara dijeron que sus clientes irían a Venezuela a instalar una procesadora de agua, mientras que las autoridades expresaron que el dinero iba a ser transportado de manera irregular. Miren, señores, al mediodía de hoy, y la estoy leyendo aquí de un portal digital, pues Pistolero, luego de salir oficiales y custodia con un recluso a quien le estaban conociendo audiencia en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, pues atacaron a esa patrulla, ocasionándole la muerte a un segundo teniente del Ejército Nacional llamado Víctor Mejía. El recluso que pretendían ellos, pues, raptarlo, llevárselo y obtener su libertad, se llamaba o se llama Francisco Hidalgo Acosta, alias El Cuervo, un ex agente policial a que se indican como sicario y quien guarda prisión acusado de asesinar al ex dirigente de izquierda Rafael Honrado Badía, debe ser Conrado, ocurrido en febrero del presente año. Este resultó herido en el costado derecho, mientras que el oficial del ejército murió y un recluso resultó herido en una balacera ocurrida en las inmediaciones del destacamento preventivo que está detrás del patio, ¿te recuerdas? Allá en San Francisco de Macorís. Eso fue de apaga y vámonos, cuando Pistoleros abrieron fuego contra los custodias y el imputado. Eso fue este mediodía en San Francisco de Macorís. Con ese primer bloque de noticias, pues nos vamos a pausa. Manténgase ahí, que nos quedan muchas informaciones. Antes de irnos a la pausa, felicitar a mi primer hijo, Johnny Alberto Carpio Carrión, quien el próximo 18 pues cumple años. Así que muchas felicidades a Junior, como le decimos. No beba mucho, ya Edward me estaba haciendo señas de eso, porque sabemos que él le encanta empinar el codo. Mantente tranquilo con tus dos niños, con mis nietos, Anderson y Joniel. Así que muchas felicidades para Johnny Alberto Carpio Carrión, alias Junior. También felicitar a una fiel televidente que me dicen que está ahí ahora mismo en sintonía, doña Eugenia Tolentino, viuda Báez, quien está de cumpleaños mañana. Así que, doña Eugenia, muchas felicidades y que Dios le siga colmando de salud y de bendiciones. Adelante, señor director. La sociedad dominicana ha consumido casi 6 décadas detrás de una identidad democrática perdida. Actos de terrorismo de que han sido víctimas los civiles últimamente, que se le puedan atacar al gobierno. La corrupción sí puede ser enfrentada. Los presidentes nunca dicen nada. ¡Que viva la República Dominicana! Generaciones sacrificaron sus vidas para darnos la libertad que hoy tenemos. Sobre una artificiosa imagen de progreso y crecimiento económico, somos en el mundo
una de las sociedades más desiguales, corruptas y pobres. Siete de cada 10 dominicanos vive en la pobreza. Adeudamos el 48% del valor de nuestra riqueza. Si no castigamos la corrupción hoy, ella nos dejará sin futuro. Todos seremos igualmente responsables de la quiebra moral de una nación sin rumbo. El 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, todos los dominicanos encenderemos las luces de nuestros autos en protesta nacional en contra de la impunidad. La verdad brillará. 9 de diciembre, enciende la luz de la esperanza. Súmate a esta cruzada nacional, no a la impunidad. Masada, espacio de acción colectiva. El corrupto a la cárcel. Clínica Dental Dr. José Antonio Vivoni, donde ofrecemos los mejores servicios en odontología general y cirugía maxilofacial. Con más de 20 años de experiencia, laboramos en horario de lunes a viernes de 2:30 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Atendido por su propietario, el Dr. José Antonio Vivoni Saladín. Estamos ubicados en la avenida Sabana Larga, número 32A, esquina Presidente Vázquez, en San Josama, Santo Domingo Este. Con los teléfonos 809-593-5127 y el 809-543-5061. Visítenos y quedará complacido. De María Lavandería, servicio de lavandería a domicilio. Ya usted no tiene problema si se le va la luz y no sabe dónde lavar, planchar y del cuidado de sus ropas. Visítenos y de inmediato encontrará la solución. De María Lavandería tiene los mejores precios de la zona oriental. Estamos ubicados en la calle Hermanas Mirabal, número 46, esquina Isabel de Torres, urbanización Cancino Primero, Santo Domingo Este. Con su teléfono 809-594-2891, atendida por su propietaria María Cándida Castillo, de María Lavandería. Cuando decidas comprar un vehículo, diríjase al lugar más seguro para garantizar su inversión, Centro Jurídico Honduras. Allí el vehículo es sometido a una depuración completa. Si tiene alguna denuncia o querella por robo, si es para ver si ha sido alterado, aparato detector de fraude para verificar la autenticidad de la matrícula, verificación por medio de la Dirección de Impuestos Internos para comprobar si está afectado por alguna oposición. Se traspasa su nombre a la matrícula del vehículo en solo 24 horas. En fin, todas las dudas sobre las documentaciones del vehículo a comprar o traspasar, en el Centro Jurídico Honduras lo resolvemos. Estamos ubicados frente al destacamento del Plan Piloto en el sector de Honduras, con los teléfonos 809-534-8459 y 809-697-8053. Vamos, ¿qué es tu clase? ¿Tú eres un comedio? ¿Es pilotaje? Sí, está bien. No, eso no fue el caso de la universidad. Está identificado. Ahora sí, eso está identificado por tu seguridad y la mía. En cualquier lugar y mejor servicio en menos tiempo. Ahora más cerca de ti, Éxito Taxi.
Bien, ya estamos de regreso en este su resumen de noticias semanal. Los muchachos están contentos todos. Le mandé a buscar Sandro y de la Payano a todos. Completo, con jugo de lechosa. Mis asistentes están felices. El control master, el productor, ya lleva 3 sándwiches. Nelson, ni se diga. Miren, feliz están todos los muchachos aquí con un sándwich de Payano. Señores, los saludos siguen. Me llamaron en el aire. Oye, como están muertos de la risa. Contento. Es que dicen adagio que ¿cómo es? Que barriga alta, corazón contento. Así mismo están ellos ahora mismo. Señores, vamos a seguir saludando porque yo no puedo. Los televidentes que llaman es porque ven el programa. Así que tuvo de cumpleaños la niña Mariani Santos en el día de ayer. Esa señorita de 3 añitos que cumplió es nieta de 2 grandes amigos nuestros, Ángel Manuel Santos Puente y su esposa, doña Nana. Así que yo la conozco, Nana. No el nombre completo, no lo sé, Nana. Así que muchas felicidades para Mariani Santos, nieta de Ángel Manuel Santo Puente, el jurista más viejo que tiene la oficina Carpio Asociado. Así que, Puente, felicidades para tu nieta y que Dios la siga bendiciendo y en abundancia. Señores, miren, en el Teatro Nacional se produjo una protesta en contra de la corrupción del gobierno de Leonel Fernández y Funglode. Que se sepa que la encuesta Penanchoe declaró que el gobierno más corrupto que hemos tenido en la República Dominicana lo fue el del presidente Leonel Fernández. Los manifestantes usaron el escenario de la apertura del 8º Festival de Cine Global Dominicano que organiza la fundación del expresidente Leonel Fernández para protestar contra la delincuencia política, la corrupción e impunidad histórica. También manifestaron su rechazo en contra de la acción represiva que tuvo lugar el pasado miércoles, donde fueron heridos camarógrafos y fotógrafos. El grupo se define como ciudadanos que están hartos de la corrupción y la complicidad entre la justicia y el sistema social. Gracias. Eso es imposible que aceptemos en esta época de nuestra historia, que se pretenda callar eso usando métodos de épocas que entendíamos superadas. Nosotros tenemos que ponerle un coto a la corrupción, y no por el bien solamente de nosotros, sino por el bien de ustedes, por el bien del pueblo que lleva a su niño al Robert Reed y se encuentra con que en el hospital no hay medicinas ni hay oxígenos, como pasó también en Monteplata este fin de semana, o como pasa en la mayoría de las instituciones públicas de este país. ¿Por qué? Porque se roban el dinero del Estado. Agentes policiales de la unidad antimotines cerraron una de las puertas que da acceso al Teatro Nacional. Ante la acción, los manifestantes se trasladaron a otra de las entradas que permaneció abierta para vociferarles consignas a los invitados al festival. También demandaron que se reabra el expediente mandado a archivar en el 2013 que contiene la querella interpuesta contra el expresidente de la República, Leonel Fernández, y la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Bueno, señores, miren, juristas del país han vertido opiniones, una a favor y otra en contra, en lo relativo a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que saca a la República Dominicana de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Veamos. El abogado miembro del Foro de Juristas por la Democracia Constitucional, doctor Cándido Simó, dijo que salir de la comisión tendrá repercusiones muy negativas para el país internacionalmente. El Estado Dominicano sale de la convención, sencillamente va a vender la imagen de que no hay seguridad jurídica, y donde no hay seguridad jurídica no hay inversión extranjera. Donde no hay seguridad jurídica y no se respetan los derechos humanos, las normas asumidas sobre derechos humanos como la convención, simplemente los tratados de libre comercio no se aprueban. De manera que me parece que esto tiene componentes económicos fuertes. El Estado Dominicano tiene que tomar una decisión política. Para el jurista Juan Manuel Rosario es muy positiva la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional las observaciones hechas por la Comisión de los Derechos Humanos. Las consecuencias que puede tener para la República Dominicana, desde mi punto de vista, es el fortalecimiento de la institucionalidad de este país. La República Dominicana no puede seguirse manejando de esa manera. En el año 1999, el presidente de la República asumió la competencia o hizo un instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana y no lo envió al Congreso de la República. Y por tanto, ese instrumento es inconstitucional.
De tal manera que la decisión que tomó el Tribunal Constitucional es acertadísima. Es para fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana y proteger la soberanía, que es innegociable. El abogado Vinicio Castillo Semán entiende que la decisión tomada por la Comisión de los Derechos Humanos es un plan en contra de la República Dominicana y dijo que con ella se anularía el registro civil. Póngame la caricatura de nuestro amigo Daddy Romero, que tiene que ver con el tema, señor director. Precisamente, mírenlo ahí. Ahí vemos un hombre del pueblo, un campesino. Detrás se ve las siglas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También se ve la sentencia condenando a la República Dominicana, la que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y este humilde hombre del pueblo dice, adiós te dije, y si te vi no me acuerdo. A la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Como siempre, la caricatura llegan a través de nuestro hermano, uno de los mejores caricaturistas del país, don Daddy Romero. Bien, siguen los saludos. Hoy es un día especial, me llama un gran amigo, hermano, y me dice que salude a la dirigente política del PLD, presidenta en Santo Domingo Norte, la licenciada Lady Vázquez, que también no se pierde el programa. Así que para Lady Vázquez, presidenta del PLD en Santo Domingo Norte, muchas salutaciones para ella y su hija que estuvo de cumpleaños. La hija es, valga la redundancia, hija de un gran amigo nuestro, de Luis Inchausti. Lo conozco desde que era pequeño, así que saludo para Lady Vázquez. Señores, miren, la Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de presupuesto correspondiente al año 2015, ascendente a más de 630 mil millones de pesos. El presupuesto para el año 2015 generó un amplio debate, ya que los diputados exigían una mayor partida para sus respectivas provincias. Diputados del PRD, PRM y la Fuerza Nacional Progresista mostraron su total rechazo al presupuesto, al decir que se sentían excluidos. Nos hemos reunido y hemos analizado una serie de necesidades que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tampoco han sido incluidas en este proyecto de presupuesto. Y hemos demandado aquí esos planes de desarrollo, esos niveles de inversión que permitan que esas comunidades tengan una mayor calidad de vida. Y se nos convocó a una nueva reunión, simple y llanamente para decir lo que era la decisión que se iba a tomar. Pero a pesar de estas discusiones y el rechazo de algunos congresistas, la pieza legislativa fue finalmente declarada de urgencia y aprobada en dos lecturas consecutivas, pasando con 101 votos y 102 votos a favor. Este es sencillamente el presupuesto posible. Aprobado en segunda lectura el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2015. El presupuesto que manejará el Estado Dominicano para el año 2015 oscila en 630.934 millones de pesos, monto en el cual también fue incluido un adendum por 400 millones de pesos. Bueno, solamente falta ya que el presidente lo promulgue, convierte en ley el proyecto de presupuesto del año 2015. Señores, miren, yo debí comenzar el programa como siempre lo hago. Los combustibles en esta semana continúan en descenso, bajando, claro, el barril de petróleo está por el suelo. Pues en el día de hoy, los combustibles experimentaron rebajas de un peso y dos pesos, exceptuando el gas natural, que es el que yo he hecho, que no quieren bajarlo. Es lamentable. En tal sentido, la gasolina premium costará 232 pesos con 10 centavos y baja un peso. La regular costará 218 pesos con 40 con baja de un peso con 20 centavos. El gasoil óptimo costará 211 con 80. El actual 138 con 60. Ambos combustibles tendrán una rebaja de un peso. El gas licuado de petróleo costará 104 pesos con 60 para una rebaja de 2 pesos. El gas natural se mantiene igual a 35 con 67 el metro cúbico. El querosén 175 con 70 para una baja de un peso. El full oil 120 con un peso para una rebaja de 2 pesos. O sea, continúan en descenso. Puede bajar aquí, señor director.
esa rebaja durante casi 5 semanas consecutivas provocó que el director general de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, OTT, el señor Mujica, anunciara al país, y la población lo está esperando así, rebaja entre 5 y 10 pesos el pasaje. Pues oigan ustedes. Los sindicalistas, los que viven protestando a cada rato, a esos que le tienen un subsidio especial en los precios de los combustibles, a eso que el gobierno le da exoneraciones para traer guaguas y que la pagan cuando quieran, a eso que el banco de reserva le presta dinero, se oponen y dicen que mejor prefieren la huelga a bajar los precios del pasaje. No vamos a permitir que se nos imponga una medida que a todas luces es una medida que no se comparece con la realidad del mercado en este momento. Con esta advertencia reaccionaron hoy los transportistas ante el anuncio de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, OTTT, quienes mediante una resolución dispondrán una rebaja en el precio de los pasajes desde 5 hasta 40 pesos. El gobierno, si está preocupado por los precios de los pasajes, lo que tiene que adoptar medidas que bajen los repuestos, que bajen la goma, que bajen la batería, bajar más el precio de los combustibles. Esencialmente bajarlo. Los choferes, aunque admitieron que los precios de los combustibles han sufrido rebajas, el pasaje deberá seguir igual por alegados costos operacionales. Ellos están hablando disparate para salir en prensa, que están ellos. Ellos no van a hacer más nadie ahí. Nosotros lo que vamos a hacer es un paro aquí en esta maldita vaina. Que busquen carro para que le bajen pasaje ellos. Ni 5 centavos. Pero los más afectados, ciudadanos de a pie, dicen que es pésimo el servicio de transporte público, además de abusivo por su elevado costo. Tienen que bajar porque esta economía está dura y cada día lo incrementa. La gasolina sube 2 pesos, le suben 5 pesos al pasaje. La gasolina baja 10, no le bajan al pasaje. Malísimo. Yaguate es un servicio malo. El director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Héctor Mujica, dispondrá un reajuste a la tarifa del transporte urbano e interurbano, según lo establecen los decretos 489-87 y 349-11, que da facultad a la OTTT de rebajar los precios de los pasajes según el costo de los carburantes. Bueno, mire, después de las internacionales, vamos a bajar con ese tema. Oigan lo que dice un chofer, que bajen ellos, que esos carros no son del gobierno. Señores, hay que ser conscientes, el pueblo no puede seguir pagando un pasaje a 25 pesos de aquí a dos esquinas, cuando ya los combustibles tienen 5 semanas consecutivas bajando de precio. Vámonos a internacionales y voy a poner el teléfono para que usted opine sobre ese tema. Adelante, señor director. Momentos de angustia vivieron dos trabajadores en el recién inaugurado World Trade Center en Nueva York. Durante hora y media quedaron atrapados en el piso 69 de la torre cuando aparentemente uno de los cables del andamio se desató, dejando la plataforma suspendida a un ángulo de 75 grados. Los organismos de emergencia fueron desplegados y tras varios minutos se impuso un perímetro de seguridad alrededor de la torre, previendo que la estructura pudiera caer. Finalmente, los bomberos rompieron una de las ventanas y lograron rescatar a los trabajadores. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero no aceptan la versión del asesinato de sus hijos. Junto con estudiantes de la escuela de Ayotzinapa y organizaciones civiles, exigirán con marchas por todo el país la aparición con vida de los normalistas. Los grupos convergerán en Ciudad de México el 20 de noviembre, día en que se conmemora la revolución del país. Luego de que la Procuraduría General informara que los restos humanos encontrados en las fosas en el municipio de Cocula, en Guerrero, fueron enviados a Austria para ser analizados, Julio Hernández, integrante de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas de México, argumentó en el programa La Tarde de NTN 24 las razones por las que los cuerpos fueron enviados al exterior. En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero pidió una tregua a los manifestantes que en los últimos días han liderado violentas protestas, como fue el caso del incendio a la sede del Congreso del Estado.
Bien, ahí están los teléfonos para que usted pueda interactuar con nosotros en estos minutos que nos quedan de programa. La gente me dice que yo casi no le doy tiempo, que tratan de comunicarse por cualquier manera y que la siempre vive congestionado. Ahí está, tenemos tiempo suficiente. Deben bajar los pasajes, los choferes de carro público y los dueños del país, los dueños de guagua. Buenas noches. Buenas. A su orden, señor. Bendiciones para ti, buenas noches, por ese prestigioso programa. Amén y gracias. Mira, Cato, yo sí estoy de acuerdo con que le bajen algo los pasajes, pero el gobierno debe ser un poquitito más consciente. Sí. Es que de acuerdo a los precios internacionales del barril de petróleo, no se corresponde a los precios que estamos pagando aquí. Es cierto eso. Pues yo soy usuario de gas y... Es cierto, eso me decía un amigo mío que está aquí en el programa, me dice, Johnny, es que la mayoría de los carros del concho usan gas y el gas se mantiene por las nubes. El gas licuado de petróleo debe estar 50 pesos. Eso es verdad, para que estemos claros, porque vamos a escuchar las dos campanas también. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. A su orden, señor. Johnny, ¿cómo tú estás? Bien, por la gracia de Dios. Abad Cantada. Abad, ¿cómo te sientes? Placer escucharte, hermano. Mira, te quiero decir dos cosas, Johnny. Tú sabes que aquí hay diferentes clases de abogados, hay abogados que no contamos para nada. Así es. Tú y yo que somos abogados, vamos a una audiencia donde el juez es un gallero y asistimos a esa audiencia. Finalmente el gallero decidió que yo tenía razón y falló en favor nuestro. Entonces, ¿tú sabes qué yo hago? Digo, bueno, tú eres gallero, tú no eres juez. Eso ha pasado con la Corte Internacional. Sí. El pueblo dominicano no debió asistir a la audiencia. Eso es verdad. Sabía que no pertenecíamos, que no éramos miembros de la Corte, pues no debimos asistir. Pero eso es mentira, que no éramos miembros. Abad, tú sabes... Pero te estoy diciendo que asistimos. Pero no solamente eso, es que este país en el 99 presentó y nombró y lo aprobó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a la doctora Radi Iris Abreu, viuda Polanco. Ella era juez de esa corte. Entonces nosotros no podemos ignorar que este país forma parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso no es verdad. Quiero decir precisamente, Johnny, es eso. Decimos que entonces no, la Corte no tiene competencia en nuestro país. Vale. Y por otro lado, Johnny, demostramos que las instituciones nuestras no funcionan. La OIPP no tiene ninguna calidad sobre los sindicatos. Ni autoridad tampoco. Exactamente, eso es lo que no tenemos. No hay autoridad, coincido contigo, Abad, totalmente. Gracias, hermano. Gracias a ti. Eso es verdad, porque si la OTT tuviera pantalones, coordinara con AME y todo aquel que viole la resolución que emita ellos de bajar el pasaje, le retuviera los vehículos. Porque por eso que le dicen los dueños del país. Buenas noches. No. Buenas. Sí, buenas noches. Yo soy de... Baje un poquito el televisor, señor. Sí, un momentito. Sí, señor. Adelante ahora. Fíjese, yo soy... Mi nombre es Ramón, de Villa Tapia. Adelante, Ramón. Sí, óigase, una cosa. Permítame sacarle una cuenta, porque yo estoy medio viejito, pero yo no borro. Cuando el petróleo estaba a 77 pesos. Sí. Estaba la gasolina a 150 pesos. ¿Te oye? Sin embargo, el petróleo, mire dónde va bajando. Sí. Y la gasolina no ha bajado de 200 y pico todavía. No, eso es verdad. Entonces, eso es porque es peso a peso que le van bajando. Sí, porque recuérdese que ese diferencial lo usan para pagar otras deudas. Recuérdese que este país tiene un déficit fiscal que sobrepasa los 80 mil millones de pesos. Entonces, ese diferencial de los combustibles, ¿en qué usted cree que se usa? ¿Por qué lo bajan gota a gota? Para pagar deudas, señores. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dijo que este país, la economía está más o menos regular, pero que le preocupa el endeudamiento de nuestro país. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Rosó habla. ¿Cómo está usted, Rosó? Bien, gracias a Dios. Buenas. Bien, buenas. Rosó, ¿qué habla? Sí, le escucho. Me siento bien, gracias a Dios, de usted siempre dijo su programa. Gracias, Rosó. Óigame, ahí lo que hay una contubernia con esa gente, es un vagando, porque siempre esos directores de la OIT tienen
tienen su interés metido por medio ahí. Sí, así es, Rosó. Los pantalones, como director que es. Claro, que se ponga los pantalones para que el pueblo reciba una Navidad con un pasaje a 10 pesos menos. ¿Eh? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A su orden, señor. Sí, le habla el licenciado Alcarcín, Alberto. Hey, mi hermano, colega, ¿cómo está usted? Felicitando a también mi hermano Junior Calcio. Ah, de lo mío ese. Sí, y bendiciones, muy bonito el programa. Siempre, aunque usted no me tenga en la lista, yo soy uno de los fieles fanáticos. No, yo lo sé, Perdín, yo lo sé. Lo que pasa es que son tanta la gente que me ven y me viven diciendo que lo salude. Que sí, haría, pero la otra me tiene que poner la lista. No, yo lo voy a poner, Perdín. Sí, el tema que le voy a tratar son dos, muy breves. Sí, cómo no. Primero, el de los choferes de carro público. Sí. Cuando aumentaban el pasaje, que estaban en gas, que era la gasolina que aumentaba el pasaje, ellos no se quejaban. Ahora quieren poner que es porque el gas no lo han bajado. Porque lo que no iba a una ventaja. Y es una falta de respeto, ese chofer, de decirle al usuario o a la dirección encargada de la OTT que vengan a comprar carro. Porque ellos también son pensionados de la Caja de Pensiones de Choferes. Eso es verdad. ¿Y dónde sale? De nosotros, del Estado. Gracias. El otro punto es que yo quiero que usted haga un comentario sobre los terrenos del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Muy buena. Mira, gracias por recordármelo. El alcalde Juan de los Santos expresó en el día de hoy que no está de acuerdo con que el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo se construya en los terrenos donde estaba la textil, que es un peligro porque lo están construyendo al lado de tanques de almacenamiento de combustible de la CDE que ocupan 20.000 litros de combustible. Imagínense que explote algo. Entonces, ojalá se les preste atención a la opinión del alcalde de que debe buscarse otro lugar donde construir el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Buenas noches. Buenas. A su orden. Licenciado, para mí ha sido un gran placer oír su desenvolvimiento en ese programa tan oído. Gracias, señor. No acostumbro a llamar en el de usted, pero hoy me motivé. Sí. Yo he querido llamar, nosotros somos del Frente de Combatientes Constitucionalistas. Sí. Que apoyamos en todo sentido todo lo que ha podido usted locuciar en el día de hoy. Sí, señor. Y además, permíteme hacerle una invitación a todos los combatientes para que el domingo se den cita en el Parque de Villamella, donde vamos a tener un acontecimiento, todo lo ex combatiente de la Guerra de Abril. Gracias, señor, por utilizar este espacio y siempre está a la causa justa de ustedes. Señores, miren, tengo dos libros, los quiero regalar, un Nuevo Testamento, lo pueden ir a buscar a mi oficina, aquí el canal. Repito, hay que leer la Biblia, hay que buscarle Dios. Estos libros son cortesía del ingeniero Severo Sterling Guerrero, así que cualquier persona que necesite un Nuevo Testamento para que lo tenga en su vehículo, en su casa, en la oficina, lo lea. Así que pueden llamar o a nuestro celular o a la oficina, a los teléfonos, y le vamos a regalar dos Nuevos Testamentos que tenemos aquí. Buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted, Peña? Estamos bien, todavía estamos vivos, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Óigase, como quiera el pasaje, aquí sale demasiado caro, porque fíjese, una persona coge un... por ejemplo, vamos a poner la Duarte. Sí. Si usted va a la Meriño, usted tiene que coger por lo menos dos carros, porque antes usted se montaba en la Duarte, uno se montaba en la Duarte con Pedro Olivo Sodeño, pedía a Meriño y se iba allá. Pero ahora no, ahora llega hasta la París o hasta el Parque Riquillo. Así pero mismo es. Entonces hay que coger dos carros. Igual que en la 27, uno coge un carro, por ejemplo, por ahí por la... prueba Calisto, 27. Así es. Además, si me voy a coger, tiene que coger otro para... No, porque es que don Peña, dividen la ruta por esquina. Buenas noches. Buenas. Buenas. A su orden. Para informarle que la Universidad de la UAS no tiene tinta para sacar, sacarle carné a los estudiantes y estamos en el siglo XXI. Wow, Dios mío. Y eso, que el rector dijo que iba a acabar la corrupción que había ahí. Qué bueno que usted me hable de universidad. Señor, algún funcionario de OIM
qué desorden en esa universidad. Mi esposa solicitó un duplicado por pérdida de su título de hace más de 4 meses. Y ya no llamo cómo llamar. Yo fui personalmente a ver qué es lo que estaba pasando. No sabía que había una desorganización. Bueno, organización y método. Ahí no hay organización. Ahí hay desorganización y método. 4 meses detrás de un título. Cobraron los impuestos para la expedición y nada. Señor rector, haga algo. Me hace seña de que hemos llegado ya al final de este su resumen de noticias semanal, Triángulo Informativo. Reiterar las felicitaciones para la señora Eugenia Tolentino, viuda Báez, mi hijo Johnny Alberto Calpio Carrión, que cumple año la próxima semana, mi hijastro Jean Jorge Quiñones López, también de cumpleaños mañana, y saludar a mi amigo y hermano y compadre Robinson Guillén Castillo. Hasta la próxima semana, bendiciones para ustedes, nos vemos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza.